durante su adolescencia. Atenta a este vídeo. Ya era Rocío, ¿qué tendría? 13, 14 años. Y de repente un día vino con el cuello entero lleno de collarcitos de cuero con colgantitos, ¿no? Digo, mira, los collares nos los vamos a quitar porque me da miedo. Digo, jugando en el cole, que si te empujo, que si salto a la comba, que si se te engancha, me da miedo que eso te pase. Ella me hace caso en ese momento, a regañadientes, se va, está los 15 días en casa de su padre y cuando vuelve, vuelve otra vez con los collares y lo primero que me dice es, me ha dicho Olga que qué mala madre eres, que no me dejas ponerme collares. Esto habrá a quien le parezca una chorrada, pero en mi caso no es nada más que la muestra de lo que sucedía. Ella quería ropa que no le pertenecía por edad. Y cada vez que venía de estar con el padre, traía ese tipo de ropa que no le pertenecía. Y yo le decía a Ro, esto es para que me lo ponga yo. Esto no es para una niña. Pues me lo ha comprado Olga y me ha comprado 7 más. Al final es una situación en la que tú ves que por mucho que tú luches y que por mucho que tú hagas, tú llevas todas las de perder. A esto me refería. Olga. A esto sí, a esto me se refería Antonio, claro. Pero yo hago una pregunta, a ver, no tengo ni idea de los de collarcitos de cuero, no tengo ni idea. Le he regalado collares, pulseras, le he comprado cosas, igual que su madre le habrá comprado cosas, su tía, pero su abuela. ¿Te suena la anécdota? ¿Te suena la anécdota? No, ¿nunca ha ido Rocío Flores a tu casa diciendo mi madre me ha dicho que no me los ponga? No, me suena nada. Lo importante es lo que dice Rocío, nunca, que espérate, le ha dicho. Y eso, y Rocío Flores. Sí, Marta, puedes entrar. Exacto, sí, no, claro, no, sí, no, sí, no, pero te juro que no me suena. Rocío Flores ha dicho, mira qué mala madre. No me suena, dicho, eres. No me suena nada, lo vuelvo a decir, que lleve collares, que lleve pulseras. Está mintiendo en todo, Rocío. Es que, escúchame, que está a mí me diga que es que en casa del padre iba con unos collares, no sé. Pero quiere decir, pero miente entonces. Pero una cosa, escúchame, maestro, iría con collares. Lo que yo te puedo asegurar, que iría con collares, pues seguro que iría con collares, con pulseras, que vistiese desafortunada, te aseguro que no. Aparte, venía del colegio, lo recogíamos en el colegio, que es que tampoco, que iba con un uniforme. Lo dices de forma inadecuada para su edad. Inadecuada, pero si teníamos fotógrafo, yo tenía fotógrafo en la salida y la recogida, siempre. Olga, a mí me ha contado. Pero que es una ropa siempre inadecuada. Pero ¿qué se ropa quiere inadecuada referir? Es que no, no, ropa inadecuada. Olga, ¿en qué? Hombre, pues que llevaba una falda más corta. Puede ser normal. Imagino que se Olga, refiere a que la ropa que estaba utilizando era chica que mayor, más que no era acorde con bueno, pues, y ella más. Pues más, si no le gusta la ropa, lo siento, esto, es que no puedo decir no otra cosa. No te realiza la pregunta. Se ha robado la palabra, Cristina, que lo sepas, Marta. Sí, porque no le realiza la pregunta a la vuelta al vídeo, que siempre me endorsas después a la vuelta al vídeo a mí, no se la realiza la pregunta. No, pero es para que no os piséis los respectivos turnos. Yo solo quiero preguntarte, ella te hace responsable a Antonio y a ti de la no relación con sus hijos. ¿Tú qué piensas de eso? Que lo vuelvo a decir, que nos hubiese encantado que la madre estuviese ahí desde el principio. Que lo vuelvo a decir. Pero cuando y su lo madre diré te hace responsable, no me puedes decir te lo vuelvo a decir. Me es tienes que dar un argumento más pero, de peso. Cristina, tú entiéndeme. Que a lo mejor si el argumento ella de peso me hace no tiene que dar la que madre. Hago. ¿Qué hago? En cualquier ¿qué te caso, puedo decir? Que no sé. Que yo lo único te lo puedo palabra, decir que Marta, yo lo único Olga, que he hecho pregunta es hacerlo lo mejor posible, si es que no he hecho otra cosa. Olga, pregunta. Es que no puedo. ¿Quién puede ser entonces el responsable exacto o quiénes pueden ser los responsables de esa falta de comunicación pero evidente es una cosa de la madre entre madre e hijos? Y su hija. Es una cosa de la madre y de su hija. Y es una cosa de la madre y de su hijo. A mí no me puede hacer responsable nadie. Ahora, te lo digo de verdad. Es que no me puede hacer responsable nadie. Eso es una cosa de su ahora, madre y de sus niños. Claro. Ya está, si es que no es más, si es que yo no. Yo soy madre, de verdad. Y ya. Yo te aseguro que yo iría con mi hija hasta el fin del mundo, te lo digo de verdad, hasta el fin del mundo. Cuando se habla de que si ha robado a su. Escúchame, pero de verdad, que ha robado al niño, que me muero. Vamos, si a mí me roban a mi hija, cruzo mares. A mí nadie me va a quitar a mi hija, nadie. Lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer peor, pero mi hija va a estar conmigo.
Es que no, no. A no ser que tú no estés fuerte, Olga, para luchar por tu hija. Pues. Vale. Y yo que dejo la pregunta en el aire. ¿Y yo qué culpa tengo? Te decía, Olga, que lo que querías decir básicamente es que a lo mejor a los niños en aquella época le consentíais todo. Y yo esto lo estaba hablando con Rocío y dice, Olga, me regañaba cada dos por tres. ¿Y el padre? Por eso. No, no tiene pinta. Es que a mí lo que me decía Rocío era que erais muy duros con ellos. ¿Cómo era la convivencia? Éramos duros porque siempre, por ejemplo, el padre con los estudios es pom, pom. El padre quería que estudiara su hija a la fuerza, ¿sabes? Y yo era con el orden. Si es que no, es que como cualquier padre, cualquier madre, ¿sabes? Es que no. Pero que hola, le consentíamos. Hola, pues mira, a lo mejor le hemos consentido, a lo mejor ha tenido un teléfono antes de tiempo, yo qué sé. Hola. Pero bueno, como Antonio, yo le consiento a mi hija. ¿La regañabas cuando tenías que hacerlo? ¿La regañabas si tenías que hacerlo? Hombre, claro que lo hacía, pero igual que el padre, igual que su madre, me imagino. Discúlpame, no puedo dejarlo pasar porque yo entiendo que tú digas que tú vas hasta el fin del mundo con tu hija, pero hay que poner el contexto. Uh-huh. Claro. El contexto es que yo voy hasta de la sí, pero escúchame, sí. Eso con decir eso estás diciendo que Rocío Carrasco no lo hace. Exacto. ¿Vale? No, mira, te lo voy a explicar, entonces, Antonio. Vale, te lo no, voy a déjame, explicar por qué lo digo, ¿vale? Es que creo que hay que ser justo hay y hay que poner el contexto, el contexto de la relación madre-hija, con lo que ha pasado, el conflicto que ha pasado y las circunstancias que puede vivir esa madre precisamente por eso. Pero entonces, no es una relación como puede ser la tuya. Es decir, no es que hay que ser justos. Entonces, pero, yo Antonio, creo que todo el mundo va hasta el fin del mundo, pero también hay cosas que ponen piedrecitas en el camino, unas muy grandes y otras Antonio, muy chicas. Que a mí me pueden poner rocas, que te vuelvo a decir, que cruzo mares por estar con mi hija, te lo digo de verdad. Es que no te puedo decir otra cosa. Pero a lo cosa, mejor yo no la otra persona también pero no ha tenido un conflicto muy difícil, muy duro, ¿vale? Que no es lo habitual. ¿Vale? Que no es lo habitual y entonces eso a lo mejor necesita un proceso. Pero yo te digo lo que yo haría. Pero yo es que no sé está si está pero ella... Pero que no quiere decir que ella no lo haga, pero que Rocío Carrasco no lo haga. Pero es muy bien que lo haga y que lo... ¿Sabes? Es que yo no te estoy diciendo lo contrario, pero que lo haga. ¿Sabes? Que lo haga. Lo hace o lo ha intentado. Bueno, que lo... La intenta, pero explícamelo, no digas si la intenta, dime cómo la ha intentado, dime algo. Es ella que no ella lo sé. Ha narrado, ella es lo ha narrado no... concretamente cómo la ha intentado y cómo además se ve imposibilitada por lo que pasó. Bueno, pues explícamelo porque yo estoy... Imposibilitada por lo que pasó y por las consecuencias de lo que pasó. Uh-huh. Imposibilitada para tender ahora mismo puentes. Hola, no se encontraba bien. No, Isabel, se encontraba, es que ella ha verbalizado que es incapaz de perdonar a su hija. Ahora mismo. Sí, lo ha verbalizado así. Ya está. Y es respetable. Y es respetable, evidentemente. No dice que no sea capaz. Que no está preparada para tener un pues eso. Isabel Rabo. Que no queda más Isabel. Que no es lo mismo. Por favor. A mí lo que me fascina es que tú plantees una relación, como decía mi compañero Antonio, una relación entre madre e hija y normal cuando no es una relación normal. Cuando estamos hablando de una mujer que se encuentra sometida a tratamiento psiquiátrico... Un momento, ¿quién ha dicho que una madre e hija normal? ¿Una relación madre-hija normal? Cuando tú dices, yo por mi hija hombre, llegaría al fin del mundo, que te entiendo, te comprendo, lo comparto, todo, ¿vale? Uh-huh. Pero tú estás aquí manteniendo una equidad entre dos relaciones que no son equiparables. Tú tienes una relación con tu hija que no tiene nada, y perdona que no quiero hablar de tu hija, pero imagínate, una mujer con su hija, no se puede equiparar a la relación y al problema que hay. ¿Y tengo yo la culpa? No te estoy echando la culpa. Vale. Tú, en el momento en el que tú, con este tipo de afirmaciones, no te puedes plantear que esa afirmación pueda hacer daño a una madre que, voy a evitar la palabra, pero lleva en proceso de reconstruirse ella porque no logra entender Isabel, qué es lo que le ha pasado. Pero yo lo que me refería antes de Antonio era el que se ha robado a sus hijos porque ha habido una demanda. No, pero tú has dicho lo de yo por mi hija voy al fin cualquier, del mundo. Ya, porque, al fin claro, del mundo. Claro, si ella no quiere, no, 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 no,